hacerme ver que hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. El gusto de saludarlos, muy buenas tardes. Ahora sí, parece que arrancamos. Señores, día especial, claro está. Hoy saludamos a todos los profesores de educación física en su día. Claro, están íntimamente vinculados al deporte, claro está. Así que bueno, justo cayó domingo, desde hace algunos años se ha impuesto este día en homenaje a quienes realmente enseñan las cualidades y la virtud de la capacidad física, sumado, claro está, a la inteligencia, para desarrollar un buen trabajo. Bueno, otra vez, sopa de arroz, dejen la puerta abierta, estamos por América, estamos aquí. ¿Cómo le va, estimado David Guzmán? El gusto de saludarlo. ¿Cómo te va, Juan José? Buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los televidentes. Y hoy, un domingo especial, arrancamos temprano porque se viene el debate presidencial a las 21 horas, así que toda la gente debe estar atenta. Bueno, la gente ya puede ir dejando su mensaje, Juan José. Recordamos, 381-443-1060. El próximo domingo vamos a estar con el sorteo de la camiseta de Unión Aconquija, así que la gente ya puede ir dejando su nombre completo, los últimos tres números del documento y desde dónde nos están mirando para participar. Bueno, hoy el programa, señores, tuvimos algunos inconvenientes en la salida y como que uno está desconcentrado. Señores, hoy jugó San Martín. San Martín tenía una gran posibilidad de meterse a luchar por el ascenso directo y a priori por los resultados que se han dado es como que dejó pasar una gran oportunidad. Pero ¿quién dijo que todo está perdido? Vamos a seguir luchando para que esto se cumpla, ese anhelo de la gente de San Martín que tiene que ver precisamente con el ascenso. Señores, vamos a tener un trabajo especial, comandado por Daniel Urueña, por Ailén, por Juan Manuel, por todos los chicos, por Gonzalo Vera, por Santiago, por todos los que estuvieron allí en la cancha de San Martín. Enseguida vamos a reflejar lo que ha sido antes y después, claro, está el resumen del partido, de la presentación de San Martín. Juliana Chaile ya está en la concentración de Atlético Tucumán, en un par de minutos vamos con ella, pero ahora saluda a Daniel Urueña. ¿Cómo le va, Julio, Daniel? Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tardecita hoy, Picante, picante. Picantona. ¿Se acuerda de Tardiola? Sí, de Marco Tardelli. De Marco Tardelli, ¿se acuerda, no? De Pompeo Tardivo. De Tardivo, que nos dejó. Sí, hace años ya Pompeo. Buen tipo, Alberto Pompeo, Tardivo. Dirigió a San Martín, claro, está. Buen recuerdo, buen hombre, Sí. Buen hombre. Y era un San Martín ese que tenía más sangre que este. Mirá, esta es una materia discutible, ¿no? Los ovíparos, pues voy a decir, no ponen huevo. Bueno, señores, vamos a la avícola y colmenar, y claro, y que vengan a jugar los ovíparos. Además, a ver, muchos entienden que poner huevo es pegarle al rival, tranca fuerte. No, de eso no se trata. Mucho uso de torre. No, huevo es la gambeta para adelante, punzante. Y si no te alcanza, no tenés cómo hacer esa gambeta punzante, lo otro, garra y corazón. Bueno, eso le falta a San Martín, Juan. Es lastimoso, es vergonzoso cómo ha jugado hoy.
Decepción de mucha gente. Bochornoso, le pasó con Güemes. Yo no me explico cómo este equipo está peleando el campeonato o está peleando la punta. No tiene Frontini le pifia al así, no es que le erró, no le pifió, así una palabra más vulgar o más común. Otra vez en el planteamiento del partido pone Deni Verón así, chicos, contra tipos de 1.85. ¿Qué hacía San Martín en el primer tiempo? ¿Tiraba centro? ¿A quién? No llegaba ni con una escalera. Pero por supuesto, Dátola, el 2, Barrio Nuevo, se hacían un festín. Claro. Y no tenía juego San Martín. Sí, a ver, sí, te tenés que poner lo que tenés. Y lo que tenés y lo que te queda era Bonacci. Un tipo por lo menos de presencia física para que esté en el área de enfrente. Bueno, San Martín lo puso faltando 20 minutos. Ganó una pelota aérea nada más. Puso voluntad, pero San Martín carece de juego. Casi le clavan un gol, Juan, bueno, detrás de medida de cancha. Vamos a arrancar. ¿Vamos a arrancar con San Martín o con quién vamos a arrancar? Enseguida con, la próxima con lo que dice, quiera. Yo estoy, ¿qué él quiere que le diga? Yo la verdad, ¿qué quiere que le diga? Es un día especial. Ya lo dijimos, saludamos a los profesores de Educación Física. Nosotros estamos aquí para que la gente pueda ver el debate y no nos vea a nosotros. Claro, ¿me entiendes? Ah. Entonces, de eso se trata. Una multitud en la cancha de San Martín. Llenísima. La cancha. Con... Balas de goma al final, ¿eh? Balas de goma al final. ¿Para quién? En una esquina de Pellegrini y Lavalle hubo incidentes. Había una persona que estaba siendo atendida. Agresión de la policía, supuestamente, según nos decían, pero sí hubo un desparramo de balas de goma. Estábamos en la esquina, nosotros no podíamos llegar, pero sí hubo incidentes. La policía actuó ahí en ese lugar al término del partido. Vamos bueno, con San Martín. Vamos a arrancar. Lo que diga Gonzalo. Sí. Vamos con el clip, vamos con el partido. Señor director, usted sorpréndanos. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval. Muy bien. Era el entusiasmo de la gente, JJ, ¿eh? Mucha gente. Antes del partido. Para tan poca devolución de los jugadores dentro del campo de juego. Bueno. Calor tremendo. Sí, estaba 3 de la tarde. ¿Cuánto había? ¿33 grados? Más o menos. Te mandan a jugar en Tucumán en una época donde ya el calor se siente. En invierno te mandan a 9 y media de la noche. No, bueno, esto pasó siempre. Siempre. Los empleados, porque son los empleados los que manejan el Consejo Federal y toda la estructura de AFA, y bueno, ellos están con aire acondicionado y creen que aire acondicionado y en todas partes, ¿eh? Entonces se dio, a mí me tocó una vez estar en el Tabacal. El Tabacal es una localidad donde está el ingenio San Martín del Tabacal, en el norte de la provincia de Salta, y estaba haciendo 45 grados y hizo jugar un partido de fútbol que había mandado por un regional el Consejo Federal. Sí, esto es insólito. Claro, pero ellos no saben tremendo, nada. Tremendo. La gente que está en Buenos Aires cómodamente instalado con aire acondicionado, programa los partidos porque cree que están todos con aire. Y nada que ver. Bueno, hoy sabía que hubo una persona que se descompuso en la tribuna de San Martín. Varias. Como consecuencia del calor. Pero bueno,
el partido se jugó. Vamos a ir con el partido. Vamos, de lo que diga Charly. Nosotros estamos a la merced de Gonzalo Charly. Ahí está el inicio del partido. Bueno, Penel, el árbitro Penel, que dejó... Penel dio pena. No digo que fue determinante, pero adicionó muy pocos minutos. Pero tampoco es para llorar porque tuvieron 90 para... San Martín no provocó una situación de gol. Acá está Ernesto Casares también. ¿Cómo le va a Casares? ¿Cómo le va a Casares? Estamos viendo el partido. Estamos viendo el partido. Sí, un saludo muy grande a la gente también. Y bueno, un almirante Brown que vino a proponer esto, llevarse un punto nada más, lo consiguió. San Martín nunca pudo resolver eso. Pero desde el principio, 15 minutos muy bueno de juego. Más que bueno, atacarlo a Almirante Brown, que después se acomodó y no lo dejó hacer absolutamente nada. Muy pocas acciones de goles de San Martín, muchos intentos. Una Andrada que no termina de convencer. No, yo creo que ya a esta altura Dios, no puede ser titular, hay que decirlo, la verdad. Entonces, un San Acá Martín... Acá está la jugada que hablábamos recién, ¿no? Partió un tiro libre detrás de mitad de cancha. Mirá. Me hizo acordar a Chilaver. Desde donde no llegaba Sanz, la pelota iba al arco, era gol. Exactamente, tenemos acciones de Almirante Brown, en esta también muy peligrosa para abrir el marcador, la fragata. Va a llegar el centro. Sí, sí, sí. Mirá de solo que ingresa ahí el volante central, Enrique, que mete el cabezazo y se va afuera, solito y solo. Se lamentaba ahí el gol perdido, decía que lo empujaban. Pero a ver, mirá, se saca la marca, se desprende. Estábamos hablando de actitud y esta es claramente la actitud que no tuvo San Martín. Marcar y no dejar jugar al equipo rival. Aquí también viene una escapada, si se puede decir, que jugaron Triángulo San Martín, pero no terminó comprometiendo a esta es la única de Andrada. Sí, sí, no terminó comprometiendo, muy de un remate de espacio, muy lejos del arco de Almirante Brown. En los córner, pelota parada, muy poca idea de San Martín. Si bien por ahí se espera lo que pueda hacer Vanega, lo que pueda hacer Sansotre, la vuelta de... Claro, Sansotre jugó 5 minutos. Por eso, en el partido con Defensores de Belgrano, la vuelta de Abregú también le va a dar un equilibrio a San Martín ahí en mitad de cancha. Y la fragata con muy poco incomoda a San Martín, prácticamente nada. Le faltó, muchos hinchas le piden actitud. Pero hasta aquí llega la actitud de San Martín. No, San Martín hasta aquí llega la actitud de los jugadores que hay. Esto es lo que tiene, más allá de que en algunos partidos pudo haber logrado un triunfo contundente, pero no, la mayoría de los partidos se vio San Martín. Penel, todas las chiquititas para Almirante Brown, cortaba permanentemente el juego. Los de Brown demoraron un montón, pero no son excusas. No, para nada. En los últimos 25 minutos se adueñó del partido Almirante, que no complicó, pero no lo dejaba hacer a San Martín. Y San Martín, que sin ideas era poco lo que podía plasmar en el campo de juego, no dudamos que lo quería ganar el partido, pero Verón también es otro que estuvo totalmente desacertado en su tarea ofensiva de hoy, no cumplió las expectativas. Sí, con la actitud hablamos también del marco, el público, y ahí donde se ve la actitud de los jugadores. Jugar con tanta gente, la presión que tiene, y eso se notó en los últimos minutos de San Martín. La desesperación, más que nada, y muy poco juego. Este es un centro que ganó Meritelo, y el cabezazo de pique al suelo, y el arquero que vuela y controla. Meritelo exaspera jugando para atrás. Debería jugar al padre con San. Pareja. Juegan. Sí. Se la da constantemente. Cabecea solo Meritelo y mal. Termina ahí el arquero resolviendo con facilidad. El partido se iba. Mirá esta. Esta también. No llegaba por poco. Pedían offside. Controló bien el arquero San ahí. Y ya estamos viendo ya la parte final. La última. 50 minutos del segundo tiempo. Ya con el adicional. Y el que termina con la pelota del área es Almirante Brown. Así buscando es. Un envío aéreo y mirá cómo lo termina. Siga, dice, chao. Lo para el partido ahí. Tampoco iba a pasar nada porque no iba a terminar en gol de esta jugada. Y le reclaman los jugadores de San Martín, el técnico también le fue a reclamar, pero si no hiciste nada, hermano, en 100 minutos... Yo te decía en la radio, tenías más de 90 minutos para hacerlo, vas a reclamar porque no jugué 2 minutos más. San Martín no ha tenido hoy la claridad futbolística
para poder derrotar a un equipo de Almirante que tampoco es que le sirve el empate, porque quedó con 58, San Martín 56. Y bueno, ahí Agropecuario 58, pero ¿qué es lo que sucede con Almirante Brown? Almirante Brown la última fecha juega de local frente a Temperley. Agropecuario juega de visitante frente a Patronato. Entonces, jugó Almirante Brown con este empate, que la próxima fecha, la última, Agropecuario pierda puntos y Almirante Brown pueda ganar de local y San Martín, por supuesto. Defensores de Belgrano juega, pero si gana ya no le alcanza. Entonces jugó con eso Almirante Brown y le salió bien. Se llevó un punto importantísimo de cara al último partido que lo puede depositar en la final. Con Chacarita. Con Chacarita. En estos momentos con Chacarita puede llegar a ser el rival en ahí la está. Final. Ahí está la tabla. Ahí está 58 lo que hablamos. Para Agropecuario y Almirante Brown, 56. Para Agropecuario más 10 la diferencia. Sí. 58 para Brown más 4. Si San Martín alcanzaba la línea de 58, era un puntero único. Claro, dependía de San Martín mismo. Depende desde porque tienen más diferencia de goles. Ya hace 3 fechas que dependía de San Martín. Los otros dos equipos no tienen que ganar y San Martín ganar y termina primero San Martín. Depende de 2 resultados. Acá ves Güemes, ves este partido, el partido que se le escapó con Alvarado, el partido que se de en Mendoza, que con uno menos creo que lo perdió. ¿Ah? Ganó Gimnasia de Mendoza, creo, con un jugador expulsado. Bueno. Pero el partido de Güemes es reciente. Estaba perdiendo 1-0. ¿Sabes? 2 puntos. Con esos 2 puntitos estaba puntero. Estaba puntero y dependía de sí mismo. Que no es garantía tampoco, ¿no? Por lo que es este San Martín, Juan. Claro. De todas maneras, puedes recuperar jugadores San Martín para el partido de Defensores de Belgrano, aunque hay que saber cómo está Juan Orellana, que salió lesionado. Sí, ahí está la próxima fecha, Juan. Sí, ya la mostramos. A ver, enseguida volvemos con la próxima fecha, porque después que terminó el partido habló la gente y después hablaron los jugadores. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, señor director, lo que pasó. ¿Qué decía la gente? No hubo medio campo, la verdad que cree juego. No hemos llegado mucho al arco, para nada. Y bueno, hubo bajas importantes en el equipo, pero de todas maneras no he visto que Frontini pueda superar esos inconvenientes. Así que preocupado por las 2 últimas fechas que nos quedan. Bueno, ¿qué es lo que pensás que hay que cambiar ahora? Porque se juega la última fecha ya con Belgrano y bueno, ya no queda más. Y ya no queda nada, pero bueno, no encontramos en el equipo todavía una renovación, vemos que hay que seguir apostando a otro juego, a las inferiores, traer gente de afuera, muchas veces vemos que no nos ha servido y bueno, esperemos que eso ya mejore para otra temporada, pero todavía con ganas y expectativas buenas de que podamos superar. Bueno, ¿qué le pareció el rendimiento de San Martín? La verdad que bastante flojo porque creo que no tiene identidad de juego, los jugadores como que no ponen el entusiasmo que se necesita para San Martín. Y bueno, está que hace 3 partidos que empata 0. Bien, ¿y qué es lo que considera que hay que cambiar? Y yo creo que la mentalidad y la forma de jugar y darse cuenta que esto ya es lo último, estamos en el último tiempo y la actitud debe ser otra. ¿Y qué le pareció cómo dirigió el árbitro? Porque hubo muchas por ahí quejas de la gente contra todas las faltas que ha cobrado. Sí, el árbitro ha cortado demasiado el partido y sobre todo inclinando para a favor de ellos. Así que, pero bueno, San Martín se tiene que acostumbrar a eso y jugar de otra manera. Y bueno, San Martín dio lo que podía dar, nada más. Sí tenemos jugadores que no están a la altura de lo que es San Martín. Bueno, ¿qué opinas del técnico de San Martín, Pablo Frontini? No, para mí Frontini no tiene la culpa de los jugadores que tenemos hoy en día en San Martín. No, sí lo trajo la dirigencia. Bueno, acá van a hablar. ¿Cómo estás? Cristian. Mal, pero vemos qué va a pasar en el último partido, nos queda en la fecha. Así que hay que tener esperanza y listo. Vamos. Nos vamos a Jujuy ahora, así que volvemos. Venimos de Jujuy. Vamos. Chau. Bueno, ahí. ¿Cómo te retiras de la cancha hoy? Enojado, frustrado, de todo. Mal. ¿Qué le faltó a San Martín? Y por lo menos un funcionamiento de juego, un jugador desequilibrante, alguien que mete un pase filtrado o algo, que no hubo. San Martín, tenemos ganas. Gracias. Y un poco triste en realidad, triste, porque uno viene con la ilusión y nada, siempre lo mismo.
Quiero decir algo aparte que a mí no me gusta, pero la verdad es que el árbitro, clarito que lo mandan a Penel desde allá de Buenos Aires. Pero San Martín le falta, la verdad que nos falta para lo que queremos, que es ascender ahora ya, pero nada, acá estamos y estaremos. ¿Y qué opinas de Pablo Frontín? Nada, creo que hace todo lo que puede, por ahí escucho que nos putean, pero no estoy tan de acuerdo, hace cambio, pero creo que tenemos un plantel corto, muy corto, no hay cambio, los recambios no funcionan y bueno, se cansan, el calor, así que nada, creo que está trabajando y yo estoy de acuerdo con él. Bueno, el tema del calor, también un día caluroso, 3 de la tarde, sí. ¿Pensás que hubiese sido mejor otra temperatura, otro horario? Bueno, no sé quién pone tu horario, no sé qué onda la dirigencia nuestra, si habla o no habla, no podemos jugar hasta la tarde. Con estos calores, como te digo, le afecta a la gente. Hoy no sé si vieron ahí en la tribuna popular, que se desmaya, a los mismos jugadores, pero bueno, ya está, son para ellos también hace calor, así que nada, nos queda otra oportunidad, así que hay que seguir. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Renata. Bueno, ¿cómo te vas de la cancha con este resultado 0-0? Más o menos. ¿Qué esperabas? Que ganen. Bueno, y ahora queda esperar el último partido. Sí. ¿Cómo pensás que le va a ir a San Martín en el siguiente? Van a ganar. Bueno, muchas gracias. De nada. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Hugo. Bueno, ¿cómo se retira en este momento de la cancha? La verdad que desilusionado, digamos. La verdad que el equipo transmite muy poco. Se ha estado jugando muy cortado, el árbitro ha permitido un montón de tiempo que hagan los otros, pero la verdad es que San Martín no pateó al arco, digamos. Nos falta jerarquía, se han lesionado dos jugadores fundamentales y bueno, el recambio no funcionó. La verdad es que así es muy difícil. Bueno, y ahora si viene un partido más, ¿qué es lo que se espera? ¿Cómo pensás que ya va a encarar este último partido que llega con Defensor de Belgrano? Mirá, nosotros los hinchas de San Martín lo alentamos al equipo hasta último momento y lo vamos a alentar toda la vida. Nosotros tenemos optimismo. Lo que hay que hacer es esperar que se recuperen los lesionados, Abregu, que estaba con 5 amarillas, que vuelva Mateo Acosta y vamos a dar pelea como históricamente ha dado el club. Bueno, ¿y de Pablo Frontini qué se puede decir? Bueno, Frontini agarró un equipo que ya estaba hecho, un equipo que tuvo sus problemas al comienzo, que costó la salida de un técnico, es lo que le atenúa algún tipo de culpa a Frontini, digamos, él no lo armó al equipo, él agarró algo ya armado. De todas maneras, San Martín es un grande y tiene que pelear hasta el último minuto. Los hinchas, realmente algunos decepcionados, otros molestos, otros con bronca. La sensación de que se va una bonita posibilidad para retornar a Primera División. Después los jugadores, hablaron los jugadores, Ernesto. Habló Pablo Frontini primero y después hablaron el arquero, San y Denning también habló en conferencia de prensa. Bueno, esto decía. Pablo, acá. ¿Qué tal? David, prensa filial Cirujas en Buenos Aires. ¿Qué análisis podés hacer de este partido? Porque realmente fue un partido bastante duro y, bueno, 12 jugadores contra 11. ¿Escuchá? Ahí está. Primero lo que tenemos que tener claro es que el peso del partido era nuestro. Lo sabíamos desde un primer momento, que nosotros íbamos a tener que hacer cosas para ganar el partido. Creo que en el primer tiempo, sobre todo, jugamos mucho tiempo campo rival, por ahí no tuvimos, como nos viene pasando, buenas decisiones en la parte final. Y después en el segundo tiempo sí, fue realmente malo, abusamos demasiado de los envíos frontales, la verdad que igual que con Morón, situaciones de por ahí de alguna pelota parada, tanto para nosotros como para ellos, pero como dije antes, el peso del partido tenía que ser nuestro. Me parece que ahí es donde no estuvimos a la altura para poder ganar el partido. Y bueno, el resultado es ese. Así que después con el tema del arbitraje no voy a entrar. Como no entré durante todo el año, ya está. Nosotros teníamos que hacer más para ganar. La segunda pregunta. Pablo acá, Maxi Fernández para Palabra Autorizada. ¿A qué le atribuís todo lo malo que hizo San Martín hoy, teniendo en cuenta que la gente colmó el estadio y las expectativas eran demasiado grandes, teniendo en cuenta que San Martín debía quedarse con los 3 puntos hoy acá en casa? Antes del partido todos sentíamos que íbamos a hacer las cosas bien, que iba a ser, o sea, retribuir a la gente
que llenó el estadio y que alentó a los jugadores y que íbamos a poder hacer bien las cosas, y después cuando entras a la cancha hay sentimientos y hay cosas únicas que vive un futbolista en un partido de esta magnitud, que te jugás prácticamente una posibilidad de un ascenso a primera en una final. Y, o sea, es muy difícil explicarlo con palabras, porque lamentablemente que para el que no fue futbolista no lo puede percibir. O sea, entiendo todo lo que es el fanatismo, todo, pero bueno, los chicos tienen cosas que pasan por dentro, hay algunos que lo llevan mejor, otro peor, otro que en estos momentos salen más, o sea, corajudo, alguno que... Y a nosotros hoy como equipo, sobre todo en el segundo tiempo, estuvimos muy 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 atados y nos costó, o sea, generar, nos costó darnos tres pases seguidos, nos costó, como por ahí en el primer tiempo, decir, bueno, por lo menos veo que tengo las ganas de ganar el partido. En el segundo tiempo es como que estábamos ahí, que parecía de que podía salir la bala para cualquier lado si alguno se equivocaba, pero bueno, hay que no es fácil estar ahí adentro. Iniciar la segunda parte de la conferencia, vamos por acá con la primera pregunta. Darío, ¿cómo estás? Bueno, también me quería preguntar a qué se debió el mal desempeño del equipo hoy, teniendo en cuenta que la cancha estaba llena y la lucha venía por el triunfo y la gente se fue bastante enojada con el desempeño del equipo, y si te sentiste incómodo para Emanuel de tener que pelear mucho con los centrales. Bueno, creo que lo dimos todo, se cortó mucho el récord para muchos partidos, creo que se habrán jugado 60 minutos. Tuvimos ocasión en el primer tiempo, si nos jugó bien, nos faltó crear más, pero nos está costando eso. Después, bueno, la gente es entendible, ¿no? Porque tanto ellos como nosotros queríamos ganar, pero bueno, hay que seguir y ver qué pasa en la última fecha. ¿Qué tal? Para los dos, bueno, preguntarles, faltó un poco de tranquilidad, o sea, el equipo se deja llevar a veces por el ambiente, porque se levantó muy apresurado, muchos pelotazos, si por ahí faltó un poquito de eso, manejar un poco más la pelota y la ansiedad. Sí, puede ser que bueno, por las ganas de ganar el partido también, quizás nos apuramos un poco, físicamente. De los protagonistas de San Martín, de Frontini, de Manuel Denny, del arquero San, hablando un poco de lo que ha sido la pálida actuación de San Martín. La pálida es alabarla, porque la verdad que fue pavorosamente mala la presentación de San Martín hoy frente al Almirante Brown, de un equipo que parece que no estuviera peleando un ascenso a Primera División. Reitero, esto le ha pasado en muchos partidos de este campeonato, que ha ganado, que ha sumado, pero cuando tuvo que dar ese toque de presión, San Martín falló. Reiteramos la tabla de posiciones, Ernesto, y la próxima fecha. Así es, la tabla de posiciones. Agropecuario y Almirante Brown con 58 puntos. Primero Agropecuario por diferencia de gol, más 10. Almirante Brown más 4. Tercero San Martín con 56. La próxima fecha, día lunes, a partir de las 15:30 se van a jugar los partidos. Va a jugar Almirante Brown frente a Temperley. Está ahí la próxima fecha. Voy y vuelvo. Agropecuario y Brown 58, San Martín 56. Y de los clasificados, mira, hay 3 con 50, ¿no? Así es. 1 con 49, que también tiene posibilidades. Defensor de Belgrano se juega la clasificación. Se juega la clasificación. Gimnasia de Mendoza y Güemes, pero ya no estarían participando Temperley, que es el rival de Almirante Brown, y tampoco Patronato, que estaría fuera de clasificación también, que va a enfrentar a Agropecuario. El único que tiene chances es Defensor del Belgrano, que enfrenta a San Martín de local. Ahí está. Eso sí. Es lo que se jugó Almirante Brown el día de hoy, el empate. Claro, por eso. Y jugando con esas definiciones. Exactamente. Los partidos se van a jugar el día lunes. Día lunes, 15:30, los tres partidos más importantes, por supuesto, de esta última fecha. ¿Al lunes juega San Martín con Defensor del Belgrano? El lunes, los tres partidos. Defensor del Belgrano, San Martín, Almirante Brown, Temperley y Patronato Agropecuario. Día lunes.
a partir de las 15:30. Muy bien, gracias Ernesto. Completo el panorama de San Martín. Ya vamos a hablar de Atlético Tucumán, de la Liga Tucumana, del vóley, de por supuesto todo lo que usted quiere saber acá en Más Deportes en la pantalla de América Tucumán. Pausa, señores, pausa y ya volvemos. Argentina se comparte todo, en todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra, se comparte. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Celia Nara y Laura Trejo, te esperamos de lunes a viernes a las 16, para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. El nuevo Turkey. Parrillada y algo más. Pescados, carnes, cerdo, pastas, comidas regionales y una selecta vinoteca. El nuevo Turkey. Entre Ríos 658. Pedidos al 381-457-2000 o 424-8805. Envío sin cargo dentro de las cuatro avenidas. El nuevo Turkey. Único como nuestra gente. El servicio público de pasajeros que moviliza por día casi 600, 700 mil usuarios y desde la legislatura ver la posibilidad de ser útil, ver también qué esfuerzo operativo, económico podemos hacer. Agradecerle al vicegobernador, se ha interesado mucho por el tema del transporte y ojalá el público usuario pueda tener el transporte que se merece. Y debemos valorar y reconocer la gestión y la resolución del vicegobernador de la provincia. Estas son políticas de Estado de transporte. Quienes tenemos la responsabilidad institucional tenemos que empezar a ver el transporte como una verdadera política de Estado en la provincia. Tenemos que trabajar juntos para darle una solución de fondo al transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Nóbrega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12, para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. En Lules priorizamos la contención social, la salud, la seguridad y la educación. Conectamos a los barrios con el servicio urbano de pasajeros. Reconversión del alumbrado público con luminarias LED de alta generación. Realizamos obra con visión de futuro. Brindamos servicio de excelencia a toda la comunidad. Carlos Galía, Intendente Municipal. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Esto era un pedido de los vecinos, de poder traer los servicios, ¿no? Poder traer el PAMI, poder traer ANSES, todo lo que tiene que ver con salud, en criterios preventivos, vacunación, trabajando permanentemente en San Miguel de Tucumán, a la par de la gente, a la par de todos los vecinos, y acercando
absolutamente todos los servicios. Nosotros hablamos con las autoridades necesarias para que pueda hoy ser una realidad de que el vecino acá en su casa lo pueda realizar al trámite. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Yo estoy muy agradecido lo que están haciendo, se está viendo el avance que hay, que durante muchos años esto estuvo olvidado. Bueno, yo veo eso y eso a mí me pone muy bien y a todos los vecinos pienso yo que es un avance muy importante, que Alderete tiene una población muy amplia y que tiene que crecer como está creciendo ahora. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. La verdad que agradecer todo lo que se está haciendo, estamos viendo el progreso en el barrio. Acá el barrio ha cambiado mucho desde que está Aldo realmente, porque se hacen muchas cosas. Alderetes somos todos. Municipalidad de Alderetes. Aldo Salomón, intendente. Graciela Gutiérrez, legisladora. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vuelta los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Banda del Río Salí, una ciudad con más obras y servicios. Revalorizamos los paseos principales de nuestra ciudad con más caminería, juegos y más iluminación. 100 domos que ayudan a prevenir el delito las 24 horas. Tradicional carnaval de la tercera edad, alegría y oportunidades para nuestros adultos mayores. Banda del Río Salí, sigue en marcha. Desde el primer día supimos que el cambio venía a través de un gobierno abierto hacia la comunidad. Administrando cada aporte del vecino y dándole un salto de calidad para la ciudad. La continuidad de las obras es nuestro principal objetivo. Cumplir con las necesidades de cada vecino de Concepción, aún en tiempos difíciles. Municipalidad de Concepción. Intendente Alejandro Molinuevo. Trabajamos en equipo. Somos Concepción. Trigésimo séptimo Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, con la participación de delegaciones de Chile, Paraguay, Perú y la gran actuación del Ballet Tucumán, manteniendo viva la llama folclórica y en un intercambio de costumbres regionalistas, expresiones folclóricas y culturales. La danza y la música. Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, viernes 6 de octubre. En Parque Temático Histórico. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Famaillá. Intendente Dr. José Orellana. Legislador Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Y más que ahora me quede sin ti.
Muy bien, 19:56 minutos, 28 grados la temperatura acá en San Miguel de Tucumán. Dejó tela para cortar lo de San Martín, lo futbolístico, que fue lastimoso. Pero también hubo incidentes que ya vamos a estar mostrándolos. Algunas imágenes que han llegado, porque hubo balas de goma, hubo represión. Ahí está. Esto era en la esquina de Lavalle y Pellegrini. El tránsito parado, la gente que comenzaba a correr. Y se escuchaban las detonaciones. Si tenemos el audio ambiente, no sé si alcanzará a escuchar las detonaciones. Pero que la gente rápidamente iba buscando dónde protegerse. Los vehículos no podían avanzar. Esto es sobre calle Lavalle. Y bueno, y ahí se veía una persona que estaba tirada. Ahí en esquina, que estaba siendo asistido por la ambulancia. No sé si hay otras secuencias también para mostrar lo que pasó. Ahí estamos. Una persona que recibió el impacto y una bala de goma. Era el que hacíamos referencia recién. Está siendo atendido. Del 107 llegaron rápidamente. La verdad es que no se vio en ningún momento de la posición que estábamos nosotros que la gente protagonizara algún tipo de incidente. Se dice que todo comenzó cuando alguien que estaba ordenando el tránsito recibió una agresión por parte de efectivos policiales. Lamentable que esto haya sucedido después del partido de San Martín. Muy bien, me tomo un avión imaginario, vuelo y me voy a la concentración de Atlético Tucumán porque allí está Juliana Elizabeth Chaile. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Dani? El placer de saludarte a vos y a todos los compañeros en el piso. 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. En la concentración del Hotel 725 estamos con Atlético Tucumán, que mañana va a jugar la fecha número 8 frente a Vélez. Muy bien, pregunte para el miércoles a la noche cuánto cuesta una en el 725, ¿eh? Uf, no hay nadie justo en el... ¿En recepción? No hay nadie en la recepción. No, mire, bueno, compruébelo usted mismo. No, mirá, hay nadie, si no, le preguntábamos. Pero no, está arriba de los 50 verdes, seguro. No tanto. Ah, 50. Sí. Puede ser. Juli, gente de Atlético ahí en el hall, en los salones del hotel. Mira, te comento, muy poco de los jugadores han bajado, están en estos momentos algunos de ellos en la peluquería. Todo. Lo que podemos ver es al manager de Atlético Tucumán y solamente esperando quizás algún que otro jugador, pero no hubo visita familiar, o por lo menos no en el hotel, porque realmente el día fue maravilloso como para estar adentro. Recordemos, Atlético llegó a las 16 horas al Continental 725 y de ahí, de esa manera, algunos merendaron y los otros quedaron en la oportunidad, ya sea dentro del hotel o afuera. Bien, Juli, ¿tenemos nota? ¿Hemos podido conversar con alguien? Claro que sí, hablamos con Renzo Tesuri y la presentamos, que esto nos decía sobre la previa de Vélez y Atlético Tucumán en la fecha 8 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Renzo, ¿cómo estuvo el vuelo? ¿Cómo se preparan para el partido del día de mañana? No, la verdad que estuvo todo tranquilo, ya pensando en mañana, que sabemos que va a ser un partido muy duro. Aparte, como se dieron los resultados también, Vélez va a tener que salir a buscar y nosotros vamos a afrontarlo de la mejor manera como lo venimos haciendo. Todavía no tuvieron la charla técnica, imagino, quizás más tarde o mañana, pensando para plantear el partido. Si bien es cierto que no estás teniendo muchos minutos, pero ¿cómo ves al plantel? No, la verdad que no tuvimos la charla todavía, pero el plantel está unido, estamos bien. La verdad que acá siempre, gracias a Dios, es un grupo muy lindo que tiramos todos para el mismo lado y la verdad que si jugás o no jugás, en la semana se te hace más llevadero por el grupo que hay. Te hago la última. Si bien es cierto que faltan varias fechas, estamos a mitad de torneo, pero ¿comienzan a hablar de la posibilidad de volver a jugar un torneo internacional? Sí, sabemos que falta mucho, que nosotros vamos partido tras partido, pero es uno de los grandes objetivos que tenemos. El otro torneo quedamos por un punto,
en la última fecha, se nos escapó y la verdad que sería muy lindo poder conseguir eso para el grupo, más que nada también que la viene peleando de hace bastante y sería muy lindo volver a jugar al internacional. Llevamos la palabra de Renzo Tesuri. Sí, vamos a seguir aguardando quizás algún que otro protagonista en la concentración del Atlético Tucumán, que mañana, como decíamos, va a visitar a un Vélez urgido de puntos porque ganó Central Córdoba en esta fecha de la Copa Dani y lo perjudica aún más en las zonas. Pero también hay que tener en cuenta que en los últimos días también se estuvo hablando de la posibilidad de eliminar un descenso. Vamos a ver si se lleva a cabo o no. Estamos con un torneo empezado, pero recordemos que el producto, como lo denominó Chiqui Tapia, deja muchas cosas que desear. Se han realizado muchas modificaciones a lo largo de los últimos tiempos y seguramente en el caso de que se quiera eliminar un descenso no va a ser la excepción. No, pero esperemos a ver que los descensos se mantengan. Tenemos un campeonato de muchísimos equipos, un campeonato único en el mundo, el argentino, con muchas particularidades. Pero bueno, así se está jugando el fútbol nuestro. ¿Alguna certeza sobre el equipo de mañana, Juli? Ninguna certeza, vamos a ver. Acaba de bajar Joaquín Pereira, pero vamos a ver si podemos hablar con él. ¡Caralo! A lo sumo te va a decir que no. No, pero es que acaba de salir y usted sabe que acá la cosa se pone peligrosa. Si yo me quedo sin herramientas, vamos hasta en el horno. Claro. No, pero sí, allá va. A lo lejos se lo puede ver. Ha salido del hotel. Seguramente algunos aprovechamos los últimos minutos en la previa de lo que es la cena, porque van a cenar a las 21 horas, o por lo menos eso es lo que tienen pactado, y deben llegar para evitar cumplir alguna multa o alguna prenda seguramente por parte del cuerpo técnico que hablan. Pudimos hablar muy poquito con Fabio Orsi, que se estaba retirando de la concentración, que ya va a venir, nos había comentado de que es un partido muy difícil, que es un Vélez que va a proponer seguramente un juego un poco más brusco, y que Atlético mañana va a tener una nueva parada difícil en lo que es en la visita a Liniers por esta nueva fecha. Claro, Vélez ahora en zona de descenso, Juli, ¿eh? Sí, exactamente, por eso te mencionaba, por el triunfo del Ferroviario. Claro, así que Vélez hoy está complicado, ha ganado, bueno, Central Córdoba, que estaba un poquito aliviado, pero la situación se le complicó a Vélez, que juega algunos partidos bien, otros no tanto. ¿Puede jugar a favor de Atlético la presión que tiene Vélez de sumar? Sí, correctamente por el juego, ¿no? Porque quizás si uno está en mejores condiciones o en igualdad, en este caso uno pelea por ingresar a un torneo internacional y el otro por permanecer en la Copa, entonces de esa manera hace que el juego no sea de lo mejor, porque no se está peleando lo mismo claramente. Y porque además en este caso ha ganado Newell's, le ha ganado a San Lorenzo, sí, si no me equivoco, por goleada. Y también hace que se acomode, exactamente, que se acomode en la tabla de posiciones, en la anual, y que perjudique más a este Vélez, que mañana va a salir con los tapones de punta. Ojalá que con un buen juego, tiene, por lo menos lo que ha demostrado en el último tiempo, no es tan malo en la preposición Méndez con el estilo de juego, pero sin embargo claramente le falta goles, esos goles que también Atlético escasea, pero que está un poquitito mejor. Bueno, compartimos, Juli, los convocados para este partido, la lista de los jugadores de Atlético Tucumán que integran la convocatoria del técnico o de la dupla, si me la ponen en la pantalla acá la voy a ver mejor. Marchiori y Ojeda, Bianchi, Ortiz, De la Fuente, Flores, Romero, Ibarrola, Paz, Orihuela. Los volantes: Acosta, Pereira, Cosi, Ubinsky, González, Carrera, Tesuri, Castro, Ponce, Carrasco. Los delanteros: Maestro, Pucho, Ruiz Rodríguez, Axel Rodríguez, Coronel y Gianni. Juli, el rendimiento de Maestro Puch, la gente lo pedía, ha tenido partidos, pero la verdad que no ha podido plasmar un buen rendimiento en el campo de juego. Sí, el centro delantero de característica 9, como le decimos nosotros en el fútbol tucumano, no ha convertido muchos goles, si bien es cierto que le han dado un poco más de minutos. Recordemos que en su momento cuando se lo pedía a Lucas Pusineri, él mencionaba, y también el ruso Zielinski, que
que todavía no era momento, que no se lo quería forzar, que tenía que ir paso a paso. En este último tiempo ha conseguido sumar un poco más de minutos, pero sin embargo no está en su mejor momento. Se nota todavía que falta un poco de madurez, pero seguramente con este equipo que tiene un poco más de jugadores experimentados, Coronel, que viene con un buen presente haciendo goles, también Pereira seguramente van a poder llevarlo por mejor camino y así poder plasmar una buena versión de este juvenil que tiene Atlético Tucumán, uno de los pocos juveniles que está teniendo minutos adelante, ¿no? Porque recordemos que el Cata Romero se reafirmó muy bien en la línea de fondo, pero le cuesta a Atlético sacar buenos delanteros, o cuando lo tiene, se lo saca encima casi como cuello, ¿no? Bien, Juli, Maestro Pucci no fue convocado, no está en la lista de Mascherano en la última. No está convocado. Tiene que ver el presente de él también, sin dudas. Seguramente, sí. Aparte, los rosarinos vienen bastante bien, vienen haciendo goles, y algunos que se fueron afuera también lo están teniendo en cuenta. Bien, Juli, ¿algo más que nos puedas aportar desde ahí? Bueno, te comento que Atlético tiene pensado salir mañana a las 18 horas. Recordemos que es el partido a las 20:30 y tiene por lo menos entre autopista 30 a 40 minutos, pero es un horario de salida laboral, por eso se prevé la salida a las 18 horas, como te mencionaba. Bien, Juli, nos estamos viendo el miércoles, si Dios quiere, porque el jueves juega la selección argentina con Paraguay por eliminatorias, así que vamos a estar ahí en el estadio de River. Sí, con fechas confirmadas para Atlético, que va a jugar el día lunes frente a Banfield, también el mismo día, con 30 minutos de diferencia, va a estar jugando San Martín su último partido reglamentario antes de entrar a los playoffs de la Primera Nacional. Frente a Defensores de Belgrano, también vamos a estar ahí. Vamos a ver cómo nos dividimos, pero seguramente vamos a estar en los dos para poder hacer la cobertura y la tengamos a través de la pantalla de América Tucumán. Bien, Juli, muchísimas gracias. Estamos en contacto seguramente mañana con Atlético Tucumán. Nos estamos viendo. Un beso, Juli. Gracias, como siempre. Abrazo grande, Dani. Bueno, Juliana Chaires desde la concentración de Atlético Tucumán. Y convoco a Ailén Carolina que pase. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo va Ailén? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta de bueno? Muy buena la previa y el pozo hoy en San Martín. Sí, ahí la estuvimos escuchando recién. Hicimos un gran equipo con Huaca. Un equipo muy simpático. Con Juan Manuel. ¿Ah? Por supuesto, yo. Por mí, supongo. Ahí estamos. Bueno, Ailén, tenemos vóley para comentar. Sí, tenemos vóley porque ya se están preparando los equipos tucumano, Monteros Vóley y Tucumán de Gimnasia para enfrentar la Liga Argentina, que va a comenzar en el mes de noviembre. Pero ellos, como preparativo a todo esto, jugaron un amistoso que se realizó en el club de Monteros Vóley, donde el Naranja derrotó por 3-0. Hablaron los protagonistas, vamos a escuchar. Viene la Supercopa, al equipo lo veo muy bien, muy sólido, estamos entrenando muy fuerte, un grupo muy unido y nada, estamos preparando de la mejor manera. Si bien ya conocía a varios chicos que soy amigo, pero después los otros que no conocía, muy bien, muy cálido todo, la gente del club, todo muy, muy linda la bienvenida. Punta receptor juego y nada, el objetivo siempre es sumar a lo que es, me pide el entrenador y estar a pie de cañón. Venimos entrenando duro, así que bien, bien, contento por el equipo, ganamos y es un pasito más a lo que se viene. Tienen lindos jugadores, tienen un buen equipo, pero esto es así, el vóley es así, hay que entrenarse y dar lo mejor. Y el objetivo es hacer un buen partido, nos toca contra UPCN el miércoles 18, pase, ganemos, perdamos, es un gran rival, ya jugamos la liga pasada, ya sabemos lo que tienen, lo que pueden dar, pero bueno, nosotros enfocarnos en que tenemos que dar lo mejor individualmente, en grupalmente, para tratar de sacarlo adelante. Lo vi muy bien al equipo, creo que fue de menor a mayor, por ahí al principio con una intensidad no muy alta en agresividad de juego, más allá de si jugar bien o mal, sino agresivos. Creo que después el equipo empezó a soltarse un poco más, empezó a demostrar esa agresividad que queremos que tenga a la hora de jugar y terminamos jugando un gran nivel. Yo los veo bien, igual hoy todavía es muy apresurado hacer un balance. Creo que los chicos están haciendo un gran laburo físico, todavía están muy cargados con la parte física, estamos invirtiendo mucho en eso, todavía tenemos tiempo para la liga, de hecho tenemos dentro de poquito la Copa Master, pero son 2 días nada más, después para casi un mes la competencia. Entonces tenemos el objetivo realmente a mediano y a largo plazo. Creo que el equipo está bien, los jugadores se están adaptando rápido
a la cantidad de carga de entrenamiento. Estamos entrenando mucho tiempo y muy fuerte. Y la verdad que contento en eso. Yo creo que UPCN es un rival que se armó para pelear el campeonato. Es un equipo que trajo tres refuerzos. Tiene jugadores de primera línea a nivel nacional. Vamos a plantear nuestro juego, a nuestro sistema, a nuestra agresividad. A ver si podemos tener un plus más de que vamos a jugar con ellos de local. Ellos todavía se están rearmando ahora con tres extranjeros en cancha, que el idioma y todo eso a veces te da un poquito de. Te tarda un poquito en afianzar todo eso. Pero pensando en nuestro juego, en ver cuál es, a qué queremos jugar, poner un objetivo de valores que nosotros creemos que podemos jugar. Y después con esos rivales, a veces haciendo un gran partido no te alcanza. Pero sí trabajando todos los días en que donde haya media oportunidad por ahí, o ese día no tengan su mejor día, tener la chance de aprovecharlos si está la posibilidad. Esperarlos a todos como siempre, la provincia, no solo la gente de Montero, sino toda la gente de la provincia nos ha apoyado, va a ser un espectáculo hermoso, van a ser los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional del año anterior, la cancha va a estar repleta, la verdad que es un espectáculo, más allá venía a ver a Monteros de disfrutar de este deporte tan noble que es. Muy bien, ahí estaba entonces el equipo de Monteros que venció al Lobo. Sí, agradecemos a Michelin Andújar. Un abrazo a Michelin, ya nos estamos viendo el fin de semana en el Festival de Monteros. Vamos a estar viéndonos. No, yo con bueno, él, no sé si vas vos. Por supuesto. Bueno, Michelin es jefe de prensa de Monteros Volley, que la verdad que nos recibió muy bien porque la semana pasada fuimos también, hablamos, presenciamos el entrenamiento. Michelin, extraordinario, gran trabajo. De lo mejor que hay en la materia en la provincia. Y siempre nos manda toda la información. Después de... Bueno, como adelantaba Leo Patti, técnico de Monteros, se va a jugar la Supercopa acá en Tucumán, más precisamente en el Polideportivo Municipal de Monteros, el día 18 y 19 de octubre. Van a estar compitiendo los cuatro mejores equipos de la liga anterior, que es Ciudad Volley, UPCN, Monteros Volley y Policial de Formosa. Vamos a la segunda placa, donde ya están confirmados los cruces. La primera semifinal va a ser entre Ciudad Volley y Policial Volley. Y la segunda semifinal, Monteros Volley con UPCN de San Juan. No están los horarios confirmados todavía. No están los horarios confirmados todavía, pero seguramente va a ser por la tarde. Muy bien, listo, Ailén, completo el voleibol. Completísimo, y vamos a asistir a la Supercopa de Club. Bueno, perfecto, ahí va a estar en la cobertura Ailén, seguramente saliendo en vivo para los noticieros de esta casa, sin lugar a dudas, con la compañía de Enzo Fabricio ahí, trabajando el dúo ya dinámico. ¿Ya fue convocado? Ya. Bueno, ¿vamos a la pausa o vamos al rugby? Vamos al rugby, Ernesto, ubíquese porque usted va a ser el encargado de informar de la ovalada que ha ganado Argentina en este Mundial de Rugby que se está disputando en Francia. En la mañana de hoy el partido era frente al seleccionado de Japón, que hicieron un trabajo importante. El objetivo de Japón es ganar un Mundial de Rugby de aquí a unos años, y cuando esta gente se pone algo en la cabeza, lo logra. Y han tenido una evolución importante. Pero los Pumas fueron Pumas. Y avanza a los cuartos de final con esta camiseta bonita, a mí me gusta. Así es, Daniel, le costó a los Pumas, pero lo terminaron ganando 39 a 27. Le costó un poco al equipo argentino. Terminaron clasificando y van a jugar frente a Gales. Mirá. En los cuartos de final, un rival, la verdad, que lo va a poner a prueba también para ver para lo que están los Pumas, si pueden llegar a salir campeones también. 39 a 27 fue el resultado final. El partido de cuarto de final que va a jugar los Pumas frente a Gales se va a hacer el día sábado a partir de las 12 del mediodía. Sábado. Sábado a las 12 del mediodía, el próximo sábado, se va a jugar los cuartos de final. La verdad que una buena producción al último ya, en los últimos partidos de la Argentina, que no podía perder frente a Japón. Ahí sacando una diferencia aceptable la Argentina, 15 a 7. Se acerca a Japón, a un punto estaba de alcanzarlo, sigue ganando la Argentina. Con este try creo que se pone en ventaja ya la Argentina nuevamente. Lo termina plasmando en el marcador, 22 a 17. De todas maneras, Japón estaba expectante para ver si lograba acercarse a la Argentina y ganar. Luego de esta conversión, la Argentina se empezaba a preocupar, pero lo pudo sacar adelante y terminar ganando el partido.
Después de las dudas que había generado el debut, ¿no? Sí, sí, sí. De la derrota inicial. Algunas dudas que había dejado, pero en este trailer. Carrera fue una de las figuras. Tucumán estuvo a punto de quedar afuera, por lo menos en la previa, y finalmente está en el plantel del Mundial. Hoy tres tries, ¿no? Tres tries de carrera, así que fue una de las figuras del equipo argentino. Sánchez convirtió un penal también, hombre récord con la camiseta de los Pumas. Claro, ahí vemos el try que lo pone a dos puntos a Japón en la Argentina, y ahí viene también un arranque tremendo, tremendo ahí para poder definir. Qué lindo cuando se tiran así y marcan. Y Argentina que consolidaba try de los Pumas. Y Argentina conseguía esta victoria, entonces 39-27 frente a Japón. Próximo rival es Gales. Estaban los hinchas argentinos con los galeses abrazados ahí en París y el cantaban, el que no salta es un inglés. Así que bueno, por lo menos ya algún apoyo extra van a tener. 20:17 minutos, 28 grados la temperatura. La pausa nos convoca nuevamente acá en Más Deportes. Ya volvemos, estamos por América Tucumán Full HD, hoy en horario especial. Ustedes saben que está el debate presidencial, el segundo debate que va a tener lugar dentro de un rato nada más. Por eso hoy en horario especial, junto a ustedes en la pantalla de América. Ya volvemos. Se comparte todo, en todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Celia Nara y Laura Trejo, te esperamos de lunes a viernes a las 16, para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. El nuevo Turquey. Parrillada y algo más. Pescados, carnes, cerdo, pastas, comidas regionales y una selecta vinoteca. El nuevo Turquey. Entre Ríos 658, pedidos al 381-457-2000 o 424-8805. Envío sin cargo dentro de las cuatro avenidas. El nuevo Turquey, único, como nuestra gente. El servicio público de pasajeros que moviliza por día casi 600, 700 mil usuarios, y desde la legislatura ver la posibilidad de ser útil, ver también qué esfuerzo operativo, económico podemos hacer. Agradecerle al vicegobernador, se ha interesado mucho por el tema del transporte y ojalá el público usuario pueda tener el transporte que se merece. Y debemos valorar y reconocer la gestión y la resolución del vicegobernador de la provincia. Estas son políticas de Estado de transporte. Quienes tenemos la responsabilidad institucional, tenemos que empezar a ver el transporte como una verdadera política de Estado en la provincia. Tenemos que trabajar juntos para darle una solución de fondo al transporte público de pasajeros en la provincia de Tucumán. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Nóbrega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12, para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán.
más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. En Lules priorizamos la contención social, la salud, la seguridad y la educación. Conectamos a los barrios con el servicio urbano de pasajeros. Reconversión del alumbrado público con luminarias LED de alta generación. Realizamos obra con visión de futuro. Brindamos servicio de excelencia a toda la comunidad. Carlos Galía, Intendente Municipal. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Esto era un pedido de los vecinos, de poder traer los servicios, ¿no? Poder traer el PAMI, poder traer ANSES, todo lo que tiene que ver con salud, criterios preventivos, vacunación, trabajando permanentemente en San Miguel de Tucumán, a la par de la gente, a la par de todos los vecinos, y acercando absolutamente todos los servicios. Nosotros hablamos con las autoridades necesarias para que pueda hoy ser una realidad de que el vecino acá en su casa lo pueda realizar al trámite. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Yo estoy muy agradecido de lo que están haciendo. Se está viendo el avance que hay, que durante muchos años esto estuvo olvidado. Bueno, yo veo eso y eso a mí me pone muy bien, y a todos los vecinos pienso yo que es un avance muy importante, que Alderete tiene una población muy amplia y que tiene que crecer como está creciendo ahora. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. La verdad que agradecer todo lo que se está haciendo. Estamos viendo el progreso en el barrio. Acá el barrio ha cambiado mucho desde que está Aldo realmente, porque se hacen muchas cosas. Alderetes somos todos. Municipalidad de Alderetes. Aldo Salomón, intendente. Graciela Gutiérrez, legisladora. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vuelta los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Banda del Río Salí, una ciudad con más obras y servicios. Revalorizamos los paseos principales de nuestra ciudad con más caminería, juegos y más iluminación. 100 domos que ayudan a prevenir el delito las 24 horas. Tradicional carnaval de la tercera edad, alegría y oportunidades para nuestros adultos mayores. Banda del Río Salí sigue en marcha. Desde el primer día supimos que el cambio venía a través de un gobierno abierto hacia la comunidad, administrando cada aporte del vecino y dándole un salto de calidad para la ciudad. La continuidad de las obras es nuestro principal objetivo, cumplir con las necesidades de cada vecino de Concepción, aún en tiempos difíciles. Municipalidad de Concepción. Intendente Alejandro Molinuevo. Trabajamos en equipo. Somos Concepción. Thank you.
cerdos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos, van para el circo. Mientras disfrutamos de la imagen de la Plaza Belgrano, acá estamos nosotros en Más Noticias, 20, 26 minutos, 27 horas, 26 grados la temperatura, un domingo con mucha actividad deportiva en el orden internacional. Jugó el Arsenal con el City, ganó el Arsenal. Hubo fútbol doméstico, jugó el Aston Villa del Dibu Martínez, empató 1-1. Jugó el Liverpool, empató 2-2. Y hubo Fórmula 1. Nos vamos a Qatar, qué lindo Qatar, qué grato recuerdo de Qatar ahí en la zona de Lusail, muy cerca del estadio donde Argentina fue campeón del mundo. Se largaba la carrera en Qatar, picaba Verstappen y se tocan los Mercedes, lo cierra Hamilton a Russell, que va a seguir en carrera. Pero el 7 veces campeón del mundo le cerró el camino y se fue por allá, se despistaba otro también. Se iba a recuperar Russell a medida que daban las vueltas. Se ve ahí en los McLaren también. Ahí está la toma de arriba. La zona de Lusail. Ahí se va a ver. ¡Ah! Hamilton lo cierra. A Russell se van los dos. Hamilton pierde la rueda. Russell, un pequeño trompo, pero sigue. Max Verstappen, campeón. Tricampeón de la Fórmula 1. En un año donde hubo muy buenas carreras, pero la monotonía de los triunfos de Verstappen también, por supuesto, le daba algo de aburrimiento, más allá de que las carreras en algunos hayan sido muy, pero muy interesantes. Hamilton y la radio, ahí se ve de nuevo la salida del Mercedes, la rueda que vuela. Acá Hulkenberg va a sufrir una sanción de 10 segundos por una infracción. La penalización para Nico Hulkenberg. Se cortaba en la punta Verstappen, seguido por Piastri, por Alonso, por Leclerc, por Ocon, por Norris, por Gasly, por Tsunoda, por Hulkenberg, por Albion. En los primeros 10. Out ya de la carrera, por supuesto, Sainz y Hamilton. Hulkenberg con los 10 segundos. Esto en la vuelta 6. Ya estaba, por supuesto, sin safety car. La belleza de los autos de la Fórmula 1. Ahí van los Haas. Checo Pérez está en esa vuelta. Estaba 13º. Con Gasly tratando de tener protagonismo. Tratando de arrimar a los puestos de puntaje. Verstappen, sin lugar a dudas, que ha tenido un año fenomenal. Un año muy, muy productivo. ¿Qué pasa con Alonso? Alonso, Fernando, se te va el auto. Fernando, ponelo en pista de nuevo. Ahí se le iba el auto al campeón del mundo también. El control de los vehículos en un circuito interesante, pero con unos detalles organizativos malos. Acá Piastri, que lo deja Lando Norris, que lo pasa a Leclerc. Y acá Russell, que iba lentamente progresando en la carrera. La curva a una velocidad importante. Hay que manejar estos bichos, ¿eh? Casi se va de pista. Ahí está, las torres de Lusail. Se alcanzaban a ver al fondo. Casi se tocan. Russell, que por radio decía, me empujó, me sacó de la pista. Mirá cómo iba Russell ahí, casi lo sacan. En una carrera que no tenía mayores inconvenientes para Verstappen, el momento del ingreso a los boxes, para cambiar las gomas. Impresionante, ¿no? En menos de 3 segundos las 4 ruedas cambiadas. Yo puedo estar 3 días para cambiar una. Y muchas carreras también a veces se ganan y se pierden en los boxes. Hay mucho de estrategia. Y son segundos importantísimos los que están en juego. Y ahí Alonso, que no podía controlar el auto. Arena, porque ahí lo que se ve al costado es arena.
en este circuito. Bueno, son destinos exóticos, se corre de noche. Estamos en octubre, bueno, sí, hay una temperatura elevada. No tanto como en noviembre o diciembre, que no hace tanto, tanto calor. Una carrera que tuvo entonces a Max Verstappen, que no se despeinó, que muestra por qué viene siendo el piloto a vencer. La pista sucia en algunos tramos, lo que a veces puede complicar el andar. Uno dice que no, que es arenita, no, te complica. Ahí vamos, el Piastri que para, el australiano rápidamente se va otra vez a poner en carrera, con la presencia de muchos famosos, sobre todo futbolistas o técnicos que están trabajando ahí en esa zona. Estaba Crespo, por ejemplo, mirando la Fórmula 1, y acá se encuentran los dos McLaren, ahí Piastri y Norris. Y acá el que se va es Logan Sargeant con Williams. Mira, Williams andan con Gulf, el combustible que provee a la legendaria marca británica, creada ya por el desaparecido Frank Williams, donde corrió Carlos Alberto Reutemann. Mucho por afuera, tuvieron que cambiar los pianitos. En el día de hoy, en el día de la carrera, hubo muchas quejas de los pilotos. El pianito es esos rojo y blanco que ve al costado. Hubo muchas quejas de los pilotos. En la vuelta 53. No se mueve Verstappen de la punta, nunca. Marcando una clara supremacía de los Red Bull sobre el resto de los equipos. Para el año que viene se confirma, falta un detalle nada más, el ingreso de Andretti competición. Una nueva escudería será la número 11 en la parrilla de largada de la Fórmula 1. Tiene que hacer un depósito de 200 millones de euros. Hay que ver qué dicen las otras escuderías, porque ese dinero se reparte entre las escuderías que ya están. Ya está la liga también, en un rato nada más. A ver, Pierre Gasly, que estaba en el décimo lugar, Max Verstappen, quien nuevamente ve la bandera a cuadros en el circuito de Qatar, en Lusail. El resumen de la carrera, estuvo en los puestos de atrás Verstappen en la largada y al final. Ganó tan cómodamente, segundo Piastri, tercero Norris, cuarto Russell, quinto Leclerc, sexto Alonso, séptimo Ocon, octavo Bottas, nueve Stroll, décimo Gasly. Ahí está Max Verstappen, supercampeón, el holandés, el hijo de Jos Verstappen, entonces, que se lleva una nueva corona en la Fórmula 1. Ahí está el festejo. Fórmula 1 tiene alcohol ahí para celebrar, ¿no? A pesar de que está prohibido por la zona. Bien, Ernesto, ¿qué tenemos? Que están llegando al 381-443-1060. Hola amigos de Más Deportes. Parece que los jugadores ni se enteraron de que tenían la gran oportunidad de llevar a la cima y con cancha llena. ¿A qué juega? Dice San Martín otra vez a remarla de nuevo. Año perdido. San Martín quedó la ñata contra el vidrio. Nos manda este mensaje José. También hay otro mensaje que nos dice: buenas noches, soy Reinaldo Luna de los Gutiérrez. En Atlético tiene que jugar el que vino de Instituto en el partido que va a jugar mañana Atlético, seguramente frente a Vélez. Le mandamos un saludo a toda la gente que está mandando mensajes. Recordemos que pueden participar del sorteo de la camiseta de San Martín, de la camiseta de Atlético, gentileza de Alcoholes San Higinio. También pueden participar por dos packs de gaseosa seco y participar por la camiseta de Unión Aconquija. En esta semana van a poder participar y se la van a llevar el domingo que viene, la camiseta de Unión Aconquija. Comienza el día de hoy el sorteo, también en la radio, en la 93.9 Radio del Plata, de lunes a viernes de 13 a 15. Pueden participar al 381-443-1060.
por la camiseta de San Martín Atlético, las gaseosas Seco también y la camiseta de Unión Aconquija, 3814-43-1060. Allí pueden dejar su mensaje, Daniel. Porque si esto se comparte. Mañana estamos a las 9 de la mañana con más noticias. Estamos el jueves con la selección argentina, que en las eliminatorias con Paraguay, la selección argentina con alguna baja por lesión, caso Di María, y en Paraguay la novedad va a ser el debut de el Dani Garnero al frente de la selección paraguaya. Así que un partido interesante, Argentina ha ganado sus compromisos, está ahí cómodamente en estas eliminatorias. Es un placer para Argentina ya jugar estos partidos clasificatorios. Se ha confirmado que el Mundial 2030 va a tener un partido en Argentina, un partido en Uruguay, un partido en Paraguay. Después de esta fecha, Argentina juega con Perú. Y en la tercera fecha FIFA, Argentina juega de local y visitará posteriormente a Brasil. Pausa, ya viene todo el show de la Liga Tucumana de Fútbol. En Lules priorizamos la contención social, la salud, la seguridad y la educación. Conectamos a los barrios con el servicio urbano de pasajeros. Reconversión del alumbrado público con luminarias LED de alta generación. Realizamos obra con visión de futuro. Brindamos servicio de excelencia a toda la comunidad. Carlos Galía, Intendente Municipal. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Yo estoy muy agradecido lo que están haciendo, se está viendo el avance que hay, que durante muchos años esto estuvo olvidado. Bueno, yo veo eso y eso a mí me pone muy bien y a todos los vecinos pienso yo que es un avance muy importante, que Alderete tiene una población muy amplia y que tiene que crecer como está creciendo ahora. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. La verdad que agradecer todo lo que se está haciendo, estamos viendo el progreso en el barrio. Acá el barrio ha cambiado mucho desde que está Aldo realmente, porque se hacen muchas cosas. Alderetes somos todos. Municipalidad de Alderetes. Aldo Salomón, Intendente. Graciela Gutiérrez, Legisladora. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Los primeros también están al mediodía, con los móviles en toda la provincia, para llevar la última y mejor información a los hogares tucumanos. Con Omar Nóbrega y el mejor equipo te esperamos de lunes a viernes a las 12. Para seguir marcando el rumbo informativo como hace más de 26 años en Tucumán. Siempre en América Tucumán. Más noticias, más economía, más móviles en la calle, más deportes, más entrevistas y mucho más para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana con Juan José Márquez y Daniel Urueña. Te esperamos de lunes a viernes a las 9 de la mañana para informarte siempre más y mejor. Siempre en América Tucumán. Tenemos para vos. Desde el primer día supimos que el cambio venía a través de un gobierno abierto hacia la comunidad. Administrando cada aporte del vecino y dándole un salto de calidad para la ciudad. La continuidad de las obras es nuestro principal objetivo. Cumplir con las necesidades de cada vecino de Concepción, aún en tiempos difíciles. Municipalidad de Concepción. Intendente Alejandro Molinuevo. Trabajamos en equipo. Somos Concepción. Banda del Río Salí, una ciudad con más obras y servicios. Revalorizamos los paseos principales de nuestra ciudad con más caminería, juegos y más iluminación.
100 domos que ayudan a prevenir el delito las 24 horas. Tradicional carnaval de la tercera edad. Alegría y oportunidades para nuestros adultos mayores. Banda del Río Salí sigue en marcha. En Lules priorizamos la contención social, la salud, la seguridad y la educación. Conectamos a los barrios con el servicio urbano de pasajeros. Reconversión del alumbrado público con luminarias LED de alta generación. Realizamos obra con visión de futuro. Brindamos servicio de excelencia a toda la comunidad. Carlos Galía, Intendente Municipal. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya se crían en nuestras casas. Para evitarlo, cambia el agua de los floreros, limpia los bebederos de los animales, desmaleza patios y jardines, tapa o da vueltas los recipientes donde se pueda juntar agua, elimina los objetos que no uses. Ante cualquier síntoma, acudí al CAPS u hospital más cercano a tu domicilio. Evitemos hoy que el mosquito se reproduzca. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Celia Nara y Laura Trejo, te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Trigésimo séptimo Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, con la participación de delegaciones de Chile, Paraguay, Perú y la gran actuación del Ballet Tucumán, manteniendo viva la llama folclórica y en un intercambio de costumbres regionalistas, expresiones folclóricas y culturales. La danza y la música. Encuentro Nacional e Internacional de Folclore en IF 2023, viernes 6 de octubre. En Parque Temático Histórico. Entrada libre y gratuita. Invita Municipalidad de Famaillá. Intendente Dr. José Orellana. Legislador Dr. Enrique Orellana. Senadora Nacional Dra. Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. El nuevo Turquay. Parrillada y algo más. Pescados, carnes, cerdo, pastas, comidas regionales y una selecta vinoteca. El nuevo Turquay, Entre Ríos 658. Pedidos al 381-457-2000 o 424-8805. Envío sin cargo dentro de las cuatro avenidas. El nuevo Turquay, único como nuestra gente. Hoy hemos venido a asumir compromiso, ponerme a disposición, ver todo este tipo de mejoramiento en materia de salud, sobre todo para el personal y el personal que hace los trabajos más esforzados, que trabaja en el campo. Y esto no es otra cosa que cuidar a su gente, casi 40.000 afiliados que hoy están trabajando en esta actividad del limón. Cuidando la salud, ¿no? Con los nuevos consultorios para los trabajadores rurales. No es otra cosa que generar y mantener más fuentes de trabajo para los tucumanos y tucumanas. Y contamos con 7 consultorios en una primera etapa. En la segunda etapa, que son 7 consultorios más. En la provincia de Tucumán nos pone muy contentos, sobre todo lo que tiene que ver con mejorar la salud para nuestra gente. Muy bien, última parte de Más Deportes. Ernesto, ¿qué tiene? Sí, tenemos saludos de la gente al 381-443-1060. Sí. Siguen llegando los mensajes. Hola, soy Mónica Marcela Ledesma de Santa Ana, 339. Quiero participar por la camiseta de Atlético.
Buenas noches, quisiera participar por la camiseta del más grande del norte, Atlético Tucumano, por la de Gaseosa. Muy bueno el programa, cordiales saludos de parte de Willy. Por las dudas, los tres últimos son de DNI, 390. Bien. Ahí están. Buenas noches, quiero participar por la camiseta del Santo, soy Jiménez. Héctor, ahí nos deja su número de documento. También es importante que nos digan de dónde, están, son, porque están... así se llevan la camiseta y la gaseosa Seco, creo que para más noticias en el sorteo, pero no importa. Seco se comparte. Gracias. Vemos el gol de River por una particularidad. El gol de Salomón Rondón en el partido que River jugó con Talleres. Ya estamos con el show de la Liga. Fabián Córdoba, apurate. Muy bien, ahí está De Michelis. Alta facha De Michelis. Gandolfi, que se decía que iba a ser técnico de River alterno. Y River Plate, que luego de ganar el clásico, Salomón. Salomón Rondón que la tira por arriba. Avisaba al comienzo River Plate. Va a llegar esta jugada. El centro al área. La va a buscar Salomón Rondón. ¡Ah! Ahí está, como el otro día. Doble tronera de carambola. ¿Le dio con qué le dio Rondón? ¿A dónde le pegó? Ahí lo vemos de nuevo. Viene el centro. Habilitado Salomón. Sale el arquero, falla el arquero porque no la controló. Y le da el traste. Ahí está. Parece gol de Boca ese. Ganó River entonces 1-0 y está puntero en su grupo. La fiesta de la Liga comienza acá en Más Deportes. Final dedicado a la LTF. Rápidamente el recorrido entonces por los goles. Vamos a disfrutar del show de goles de la Liga Tucumana. Juventud Unida con Bellavista, 3-2 ganó Juventud Unida. Ahí está, y vemos el primer gol de Juventud Unida. Sí, Emanuel García.
Manuel García convirtió el primero, Nicolás Cazola también iba a convertir. El segundo, ahí estamos viendo muchos goles, muchos triunfos de local. Oh, de chilena, mirá. Qué lindo gol. De chilena, el gol de Cazola. Regalamos la camiseta de Unión a Conquija. No está en condiciones ni remotamente. El 2-1 de Bellavista se acercaba. ¿Qué se hizo en el brazo? El equipo de Bellavista. Ahí viene el centro. ¿Qué se hizo en el brazo? Uy, gol en contra. ¡Qué golazo! Oh. ¡Golazo, gol en contra! El tercero, Navarro en contra. Pero iba a buscar Bellavista. Cabezazo y gol. Para el conjunto de Bellavista. Gastón, Nicolás Herrera. Nicolás Herrera, sí, señor. Ponía el segundo. 3-2, Juventud Unida frente a Bellavista en Tafí Viejo, por supuesto. Este es San Pablo con San Lorenzo de Santa Ana. Ahí está el campeón, el último campeón que tiene el fútbol tucumano. El paulistano enfrentando en su cancha y recibiendo a Santa Ana. Va a ganar el local por 1-0. ¡No, López! ¡Ay, el arquero! ¡Ay, el arquero! El remate. Pica la pelota. Y se le termina metiendo al arquero de San Lorenzo. Fue triunfo de San Pablo. Ignacio López marcó para San Pablo el único tanto en la cancha del paulistano, el último campeón de la liga. Vamos a la zona B. Oh, lluvia de goles, el Ateneo. Cancha. Qué linda cancha, mire. Sí, mirá cómo estás. Hay que cuidarla más. J. Morales por 2. Para el Ateneo, Arancibia y Álvarez. Ahí está J, ese grito tradicional de J. Que volvió. Sí. Como refuerzo. Claro, es verdad. Claro, volvió como refuerzo, estaba jugando... y volvió esta porque se pueden... Se permitieron dos refuerzos. Exactamente. Para esta fase. La definición de entonces, Arancibi Álvarez, para ir dándole cifras definitivas a este partido, la aparición... De Sebastián Álvarez. Sí, señor. Ahí está, para el tercero. Y va a llegar el cuarto, tiene que ser de Jota el cuarto. Sí. El desborde... Y aparece a J ahí solito en la posición de número 9 para definir y marcar un nuevo gol. Entonces, el gran goleador que tiene el fútbol tucumano. Nos vamos a Graneros. Ahí estamos con el cocodrilo. La primera chance, ahí está el gol. Frente a San Martín, Graneros. Nicolás Heredia. Así es, Nicolás Heredia. A ver la definición. ¡Ah! Le pegan casi con los tapones. El arquero, la pelota que casi le rebota. Casi de puntín el gol de Herrera. Si no me equivoco, es Jaime el que está en el arco de San Martín. Y ahí está el 1-0 entonces para el verde. Nos vamos a la zona C. Recorriendo las canchas del fútbol tucumano, mire y aprenda. Linda cancha también. Recordemos que Granero va a jugar el regional. También se está preparando para esto. Triunfo la primera fecha. De la segunda fase de la primera división, Graneros, la mayoría de resultados locales. Unión Simoca 2, Deportivo Llorens 2. Ahí está el ingreso de los equipos, ahí está Llorens con la camiseta blanca franja. Frente al equipo de Unión Simoca que se va a adelantar en el marcador, el arquero que tampoco reacciona y el primero Campos para Unión Simoca. Dos cabezazos en el área, gol. Brian Ortiz, el segundo. Ahí está. Viene Deportivo Llorens. Ahí está el 2-1. Sí. Cerca del empate. Se está poniendo a tiro y... Ibáñez. Va a marcar. Qué solo que llega y el cabezazo, el rebote. Y aparece Ibáñez. Para marcar para Llorens. 2-2, nos vamos a la zona D. Seguimos recorriendo el fútbol tucumano. San José 0, Unión del Norte 2. Que entró en esta fase San José por la descalificación de Niñorco. De Jorge Newbery. Ahí está. Muy bien, fue triunfo de Unión del Norte. Contento mi primo Pepe Suaznávar. Aguirre. La victoria para el equipo de Burruyacu. Se viene la fiesta
de Unión del Norte. ¡Ah, qué lindo! Qué buena definición. Y la tierra y la pelota, ahí está adentro. Aguirre nuevamente marcando el segundo para Unión del Norte, que terminó ganando el partido 2-0 frente a San José. Muy bien, nos vamos a Deportivo Aguilares, Atlético Tucumán. Seguimos con el show de goles de la Liga Tucumana. El Super Depor venció al Decano por 2-0. Camiseta alternativa para el Deportivo Aguilares. Linda camiseta, todo de negro. El primero lo va a marcar Cerrizuela. Y el 1-0. Flojitos los arqueros también. Sí, flojitos los arqueros. Algunos goles que pudo resolver de otra manera. Acá, en este cabezazo, poco es lo que puede hacer el arquero. El segundo es de Mangarela. Javier Mangarela, eterno jugador y goleador de la Liga Tucumana de Fútbol, terminó ganando Deportivo Aguilares 2-0 en la zona D, en la primera fecha de la segunda fase. Interzonal, Las Tenía 2, Santa Ana 1. Mire ese gol, estuve ahí en esa cacha. ¿Estuvo? Lindo. ¿Vio el partido? Sí. Bueno. Muy lindo encuentro. ¿Quiénes convirtieron los goles? Se adelantaba Santa Ana, ¿no? Con Nieva. Así es, 1-0, se adelantaba, linda jugada. Muy buen partido, muy, muy bien jugado el encuentro. Y ahí viene el segundo. Va a llegar Ramos para poner las cosas 1-1. 1-1 para Las Teñas Santana y al final, faltando al tiempo de descuento, penal para Las Teñas. Otra vez Ramos. Lo convirtió y terminó ganando 2-1, faltando 2 minutos para que termine el encuentro. Nos vamos a Sportivo Guzmán, Estación Experimental. Partido igualado en 1. Ahí está el saludo Fair Play en el estadio Cecilio Lampazona. En la tribuna Cerrucho. Ahí, exactamente. La única en Sudamérica. En honor a Lampa, el nombre del. Se iban a adelantar Las Abejas. El 1-0. Miranda. Y va a llegar el empate. ¿Quién lo va a convertir? Juretic. Ahí está. El 1-1 entonces. Del Interzonal. Recorremos el fútbol del ascenso y este espacio va dedicado para Ramón Prein de Fama, que siempre ve el programa y quiere los goles de Fama. Juniorco y Fama empataron 2-2. A ver los goles, Valdés y Suárez. ¡Ah, Suárez, penal, la ley del ex! Penal. Juárez para Fama y ya. El 1-0. Vendrá New York, el arquero que sale, la pelota que queda ahí, el cabezazo, el rechazo le vuelve a quedar al delantero que define Valdés, que llegaba en este caso y pone las cosas 1-1. Ahí está New York con Famaillá, eso era penal también. Aparentemente sí, a ver. Uy, sí. El manotazo tremendo, del arquero. Tremendo penal. Y va a llegar, pasó. Y Famaillá otra vez en ataque. Un clásico este, ¿no? Un clásico. Sí. Muy linda jugada. Buena definición. Magnífica definición de Molina. Muy lindo gol. El 2-1. Pero New York no se entregaba. El centro que llega. El arquero que sale mal. Queda la pelota ahí. Otro gol de chilena, el segundo. No, de chilena fue una chilena, pirueta, ¿no? Pegó en el palo y entró. Suárez. Para poner las cosas 2-2. Muy bien. Seguimos con Tucumán Central La Florida. Que salieron 0-0. Vamos al otro. A Talleres Concepción, el 0-0. Ya vamos a estar regalando la camiseta de La Florida. Ahí está también linda la cancha, el campo de juego de Tucumán Central. Lo pudo recomponer y volver a tener un hermoso campo de juego. Muy bien, completamos la liga entonces. El Interzonal, el ascenso. Mirá. Lo están sacando a Benedetto, que estaba mirando el partido. Ganó Talleres a Concepción Fútbol Club 2-1. ¿Y eso no fue penal? Ahí está el primero de Concepción. Sí, señor. Este es de Talleres, Ernesto. La definición de Chaván. El festejo de Talleres. Estamos cerrando más deportes con la liga. Llega el segundo. Jerez. Y ahí ponía la ventaja de Talleres sobre Concepción Fútbol Club. Concepción Fútbol Club, que también se está preparando para jugar regional. Así es. Fue triunfo entonces del equipo de Talleres
por 2-1. Mostramos la camiseta de Unión a Conquija. Quieto ahí, Ernestito. Ahí estamos, bien ubicaditos. Vía cargo, la publicidad que tiene Concepción, Unión a Conquija. Ahí está la camiseta que vamos a sortear. Ahí está la de Unión a Conquija, la tricolor. Ahí está, mirá. La camiseta entonces del equipo de Yerbabuena. ¿Y qué más tenemos? A ver, accesorios de...